Buenas tardes, amigos. Hacemos al presente contacto en directo porque autoridades de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos del Pueblo realizan inspecciones por las panaderías de la ciudad capital. Asdrúbal López Grafe se encuentra en el lugar y nos amplía la información desde la avenida Sucre. Asdrúbal, te saludamos. Feliz tarde. Así es, Jocelyn, nos encontramos en la avenida Sucre de Catia, en el distrito capital, donde la SUNDE realiza el despliegue del plan 700 para la supervisión de panaderías en las 22 parroquias de este distrito capital. Vamos a conversar de inmediato con el superintendente en jefe, William Contreras. Sí, muy buenas tardes. Este plan es un plan del gobierno de la Revolución Bolivariana, el plan del gobierno del presidente Nicolás Maduro. No es la SUNDE, es el gobierno, es sus instituciones, es la Superintendencia de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, SUNAGRO, es la Fuerza Armada Nacional, la Alcaldía de Caracas, en este caso, el gobierno Distrito Capital, Contraloría Sanitaria, la milicia, el pueblo organizado. Esto es un esfuerzo, es una ofensiva. Tenemos que darle, ganar la batalla de la guerra que nos han planteado los panaderos y los actores que están detrás del tema de la distribución del trigo panadero especialmente. Hoy iniciamos el despliegue de los funcionarios de las instituciones. Estamos hablando de aproximadamente 10.100 funcionarios entre efectivos militares, milicianos, compañeros de la SUNDE, compañeros de la SUNAGRO, en acompañamiento al personal del Poder Popular que fue acreditado el día de ayer, una parte de él en el Teatro Catia, fueron acreditados como comisionados de protección de los derechos socioeconómicos. Esos compañeros fueron entrenados con relación primero a la protección de sus derechos, a que conozcan exactamente qué dice el artículo 47 con relación a la vulneración de derechos individuales, que del artículo 47 de la Ley Orgánica de Precios Justos, qué dice el artículo 56 con relación al condicionamiento de venta. Ahí donde hay una cola se están cometiendo delitos. Entonces los compañeros fueron entrenados con un protocolo que ordena, entre otras cosas, y lo reitero, entre otras cosas, que a partir de las 6 de la mañana tiene que haber producción continua, cero condicionamiento de horario, cero condicionamiento de venta. Tiene que haber, el panadero tiene que dejar su materia prima preparada, amasada, organizada de manera tal como era antes, de manera tal que cuando él inicia su jornada a las 6 de la mañana, en media hora, tiene que estar saliendo el pan canilla y pan francés. Yo le digo a todos los panaderos donde entramos, es pan canilla y pan francés. 90% del saco tiene que ser utilizado en pan canilla y pan francés. El otro 10%, si usted quiere hacer su torta, su quesadilla, su cosa, y se la quiere echar por encima, eso es un problema. Pero el 90% del saco tiene que ir al pan canilla y al pan francés. ¿En cuanto a los precios, superintendente? Ya, cada panadería tiene una estructura de costo diferenciada porque va a depender de su localización. Tenemos panaderías que tienen restaurantes y supermercados adentro, o tenemos restaurantes que tienen panaderías adentro. Si hay una tipificación, entonces cada panadería tiene los fiscales y el personal de comisionado de la protección de derechos socioeconómicos, más los milicianos, tienen entrenamiento para decir, este es el precio del pan. ¿Cuáles son las disposiciones del plan 700 y cuál es el cronograma que van a abordar ustedes para alcanzar las 22 parroquias del Distrito Capital? Mira, el día de hoy, como ya te dije, se desplegaron en las 709 panaderías que están registradas en el sistema SICA de SUNAGRO. Es decir, las panaderías que fueron convocadas la semana pasada, porque nadie debe pensar que es que se está atacando a los panaderos. Cuando nosotros llegamos a esta jornada es porque previamente se establecieron disposiciones para los molinos, se aseguró que la importación de la materia prima estuviera a punto para poder ser distribuida, se aseguró también establecer nuevas reglas para los distribuidores, los mayoristas, los intermediarios, que van a ser eliminados los intermediarios con relación al tema del saco del trigo panero, y finalmente las panaderías propiamente dicho. En este caso, el despliegue fue en simultáneo. No vamos a seguir haciendo operativo esto un pedacito un día, otro pedacito no, compañero. Aquí los compañeros del Poder Popular, los comisionados de protección de derechos socioeconómicos, que ya fueron acreditados aproximadamente 700 compañeros, ellos llegaron para quedarse. Ellos tienen atribuciones delegadas por la República, específicamente por la atribución que le da la Ley Orgánica de Precios Justos de ejercer tareas de Contraloría Social y de supervisión. Nosotros hemos delegado facultades, inclusive sancionatorias, en estos compañeros en acompañamiento de los fiscales. No hace una jornada. Hoy, por ejemplo, ya los funcionarios tienen una instrucción. Al momento del cierre, inventario de los sacos que hay ahí. Y debe asegurarse, te quedaron 10 sacos, al otro día no hay 10 sacos. No es que me vas a decir, no, es que se me perdieron. Sabemos también, el parte que tenemos hoy, hay unas cuantas panaderías
que esperando la inspección nuestra cerraron las panaderías. Bueno, Sunagro y la SUNDE y la Fuerza Armada agarramos y empezamos a abrir esas panaderías. Y le estamos diciendo, si no aparecen sus dueños, convocamos a los CLAP, se levante el acta correspondiente para garantizar el debido proceso y le vamos a dar esa panadería, se la vamos a entregar a una comunidad. ¿Cuántas panaderías han encontrado en esta situación? Hasta ahora tenemos un reporte de aproximadamente en diferentes parroquias de Caracas de 21 panaderías cerradas. Primero se está convocando a los testigos, etcétera, para determinar si el cierre es reciente o si tiene que ver con un cierre de hace tiempo, para ver cuáles fueron las condiciones. Esas panaderías están siendo reportadas al gobierno del Distrito Capital, a la alcaldía de Caracas, porque esas panaderías tienen un permiso, una patente, industria de comercio, un permiso de funcionamiento, etcétera. Entonces, si no están cumpliendo con el fin, y además están recibiendo el trigo panadero, compañeros, eso tiene que pasar en manos del pueblo inmediatamente. Las federaciones panaderas insisten en... Muchas panaderías, luego que se realizan estas inspecciones, reinciden a los días, porque pareciera que no son visitadas nuevamente. Bueno, ¿cuál es la garantía de que esta vez no se le va a permitir? Bueno, hermano, yo no sé si estabas en la rueda de prensa y has visto la jornada que hemos desarrollado a lo largo del día de hoy. Esto no es una inspección más, esto es una operación para garantizarle el pueblo, el pan al pueblo en condiciones normales. Es decir, la instalación es de carácter permanente, no es un operativo más, en el sentido de que ahora iniciamos un despliegue de nueva manera, de nuevo tipo. Porque ¿qué hacían los panaderos? Como efectivamente lo estás diciendo, a que llegaba una fiscalización, todo funcionaba bien y al otro día seguía lo mismo, escondiéndole la materia prima, alterando la presentación del producto, vendiendo el pan bien caro, condicionando la venta, poniendo a la gente a hacer cola. Estamos diciendo aquí, ahí donde nosotros veamos una cola, esa panadería tiene que ser cerrada inmediatamente, sancionar al sujeto de aplicación y quitarle la materia prima. Superintendente, ¿qué alegan los panaderos sobre el tema de las colas? ¿Cuál es el motivo por el que ellos alegan para que haya colas? Mira, los motivos son diversos. Ya los motivos, nosotros estuvimos un año estudiando el tema del comportamiento de, no solamente de las panaderías, porque, insisto, no es una persecución con los panaderos o las panaderas, o los dueños de estos establecimientos, o los trabajadores. Cuando nosotros llegamos aquí es porque ya estuvimos aguas arriba determinando las situaciones de importación de los molinos y de la distribución. ¿Qué alegan ellos? Bueno, entre otras cosas dicen que es el tema de escasez de materia prima, pero es que el año pasado, cuando tuvimos excedente, incluso en algunos meses, de materia prima, las colas seguían estando presentes y a veces hasta peor. ¿Qué sabemos nosotros? Ah, bueno, que hay panaderías que reciben más panadería de lo que, más materia prima de lo que realmente necesitan, y otras panaderías que reciben menos de lo que realmente necesitan. Sunagro, por ejemplo, ustedes le pueden preguntar a él ahorita, él ha determinado cuáles son las capacidades objetivas de amasado, de horneado, de inventario, de proceso, del proceso productivo. Entonces tienes panadería que su capacidad de procesamiento es 100 sacos al mes y extrañamente en una semana reciben 500 sacos, 600 sacos, 700 sacos de los molinos. Bueno, estamos tomando nota de eso porque ahí vamos a aplicar los correctivos. Por eso es que la acción es en simultánea, no es una fiscalización de un ratico, venimos, levantamos un acto y nos vamos. Aquí la estructura se quedó de carácter permanente. Es un plan especial en el sentido de que es permanente. Si hay una cola, ese establecimiento tiene que ser sancionado. Las colas son violación de derechos individuales, colectivos y difusos, tipificados en el artículo 47, artículo 56 de la Ley Orgánica de Presos. ¿Este operativo se está aplicando en todo el país, en los 23 estados? No, empezamos en Caracas, porque sabemos, si bien es cierto que hay unos estados donde hay incidencia importante con el tema de la especulación con el pan, o del acaparamiento, o del maltrato a la población con el tema de las colas, donde mayormente se concentra la problemática de las colas, es en la Gran Caracas. Empezamos por el municipio Bolivariano Libertador y después lo vamos a ir extendiendo. Si este formato nos da el éxito, que estoy seguro, nos da los resultados que nosotros esperamos, lo vamos a implementar en todo el país en muy poco tiempo. Las federaciones de harina, las federaciones de panaderas insisten en... Hay panaderos que dicen que esos 300 son insuficientes porque necesitan 600 para cubrir su... Hermano, mira. Eso es una consideración promedio. Nosotros hicimos la evaluación en base a las 10.500 panaderías que presuntamente existen en el país. Cuando es un promedio, hay unas que reciben más y otras que reciben menos. Entonces, quien te está diciendo eso probablemente tiene una gran panadería que ojalá de verdad esté recibiendo solamente los 600 sacos, que los esté procesando y no los esté bachaqueando. Otro de los vicios, superintendente, tiene que ver con el peso de los panes. ¿Se va a hacer estricto con el peso? Claro, el protocolo que se ha diseñado, la norma que se ha diseñado por instrucciones del presidente y el vicepresidente
presidente ejecutivo ha sido es que además el pan tiene unas características, tiene que ser pesado para que la gente sepa, el precio y el peso está determinado en el protocolo. Eso es una condición también de supervisión tanto de los comisionados, que son los voceros de los comités locales de abastecimiento y producción, como de los fiscales, como de la milicia, la Fuerza Armada, todo el personal involucrado en esta operación, que sabe exactamente cuáles son cada una de las condiciones de funcionamiento de las panaderías. No es solamente producir de manera continua, entonces produce bastante pan, pero tiene un solo cajero. Entonces, eso es un condicionamiento de venta. Entonces, se está garantizando todos los mecanismos, el mecanismo de atención, incluso el protocolo tiene planteado sanciones para los funcionarios, porque el mecanismo de control es ahí donde hay una cola, un funcionario nuestro no está haciendo bien su trabajo. Ese funcionario también va a ser objeto de sanción, no solamente la panadería. ¿Cómo avanza la supervisión de la distribución de la materia prima en las panaderías? ¿Cómo? La supervisión de la distribución de la materia prima. Bueno, pues eso forma parte de este procedimiento, es decir, cuáles son las cantidades recibidas, cuáles son las cantidades procesadas, con qué frecuencia los recibe. Los compañeros de Sunagro han diseñado un formulario, se convocaron, ellos tuvieron que hacer una declaración jurada de cuáles son los sacos, las cantidades, su proceso productivo, cantidad de trabajadores, etcétera, y en función de eso, esa revisión lo está haciendo en acompañamiento a este plan, los compañeros de Sunagro, que tienen los cuerpos especializados, los efectivos especializados, para ir al detalle de eso, pero yo creo que el compañero mejor te puede dar más detalles sobre ese plan. Para aclarar, una pregunta, para aclarar, ese 300 en promedio, ¿es posible que si hay una panadería que tenga mayor capacidad productiva? Eso es un promedio, para tenerlo como referencia. Acuérdate que eso está asociado a capacidad de amasado, capacidad de horneado, capacidad de almacenamiento y además con qué frecuencia produce. Hay una fórmula que determina eso. Cuando nosotros estamos diciendo 300, es con relación a una panadería estándar, te digo. Hay panaderías que no son tales, que tienen restaurantes y tienen supermercados adentro, por ejemplo. Entonces no se pueden quejar por el tema de los sacos. ¿Y publicar a veces alguna lista para decir cuáles van a tener esa capacidad, cuántos sacos van a tener más? Compañero, eso es parte de la operación. Es decir, los 700 funcionarios tienen unos formularios que ellos tienen que reportar la información y en función de eso se hace la redistribución en coordinación con el Ministerio de Alimentación de la materia prima. ¿Cómo es esa fórmula? ¿Cómo es la fórmula? Ya te dije, capacidad de amasado, capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y frecuencia de distribución. Tamaño del modelo de negocio. Ya estamos cerrando aquellas que no están cumpliendo y se está comenzando la mercancía y quitarnos el código. En el caso de esta camioneta va a ser cerrada y se le va a quitar toda la materia prima y el código para que no vuelva a recibir más producto, porque esto es una constante aquí, las colas interminables de gente, en que usted le pide una entrevista, te recomiendo que le haga una entrevista al pueblo aquí, a la comunidad, para que te digan todas las cosas que denuncia. Cuando nosotros llegamos a esta panadería, ya teníamos meses estudiando el funcionamiento de las panaderías. No hay perdón, esta panadería va a ser cerrada. ¿Y las que están en la puerta de los específicos, cuáles fueron las irregularidades que cometieron? Violación de derechos individuales, colectivos y difusos. Artículo 47, artículo 56, artículo 5, artículo 10. Vamos a cerrar la panadería, le vamos a quitar la materia prima y el acceso a través del código. Los delitos que se han visto en todo lo del trabajo que... De forma recurrente. Exacto, especulación, desviación de producto, boicot, alteración fraudulenta, violación de derechos individuales, condicionamiento de venta y pare de contar. Decía que los funcionarios que incurren en irregularidades van a ser sancionados. Sí, ¿ya señor. Hay alguno con sí, señor. Retirados del procedimiento de fiscalización y removidos de la superintendencia. El día de hoy, para empezar. ¿Cuántas panaderías fueron ya hasta ahora sancionadas, superintendente? Mira, acuérdate que estamos en pleno despliegue, decirte que están sancionadas, pues tenemos en 22 parroquias, estamos hablando de 2.100 funcionarios y funcionarias de la milicia, la Fuerza Armada, la Sunagro, la Sunde, el Poder Popular, en este despliegue. Nosotros a las 6 de la tarde debemos de recibir un corte de cuál es la situación de los diferentes establecimientos que le hacen en cumplimiento de este... ¿Publicarán en la Sunde el listado y la capacidad que van a recibir de sacos de las panaderías en las parroquias de Caracas? No. Entonces, pues eso le interesa al sujeto de aplicación. ¿Cuáles son las denuncias que está realizando el pueblo en estos momentos en las diversas panaderías que se encuentran cerca? ¿Se va a realizar también este tipo de operación? Mamor, ese vuelvo y repito, son 700 efectivos, 709 efectivos que fueron abordados de manera simultánea. Bien, amigos venezolanos de televisión, son las impresiones del superintendente en jefe de la Sunde, William Contreras, dando parte del despliegue del plan 700 para la supervisión de las panaderías, 709 panaderías en todo el distrito capital y 124 panaderías socialistas para garantizar el acceso al pan a todos los venezolanos. Es la información que nosotros estaremos ampliando en las siguientes emisiones de La Noticia.